buenos días, nos encontramos aquí en el Polideportivo Municipal justo antes, dentro de un ratito pues saldrá la última actividad que hemos recuperado tras la COVID, ¿no? Hacía ya varios años que no hacíamos esta ruta cicloturista del jamón y esta es la última recuperación que hemos tenido ya de esos años que hemos pasado un poco con el bichillo por aquí, ¿no? Bueno, pues se presenta un día frío, como podéis ver, estos días está haciendo bastante frío, pero ahí tenemos a los ciclistas que están recogiendo sus dorsales y todo su material, preparándolo para esa salida de esta prueba de deporte y de convivencia. Esto es un día alrededor de la bici de montaña y donde este año más que nunca, bueno, pues hay bastantes ganas de recuperarla y de pasar un día menos por los caminos de nuestra comarca, que para la práctica del ciclismo están súper bien, ¿no? En cuanto a participación, pues 120 participantes, ¿vale? El máximo que teníamos convocado vienen de Aracena de Cenas, es un máximo histórico, con 67 participantes y lo más destacable, 18 mujeres, que hay 18 mujeres de aquí del pueblo, con lo cual, bueno, pues la verdad que está bastante bien para el tema de esa nueva aparición de grupos de ciclistas de femenino, ¿no? Con lo cual estamos bastante contentos e ilusionados porque, bueno, pues entendemos que al volver a convocar esta prueba, pues se va a afianzar mucho más de lo que está incluso, ¿no? Puesto que está garantizado el éxito gracias a la participación también local, que es también para lo que se hace esta actividad. Buenos días, pues nada, ya llegó el día de esta rutita y como no podía ser menos, aquí estamos la de Píntate los Labios Bike, vamos tres en representación del grupo y nada, vamos 19 mujeres creo. Que estamos muy contentas por eso. Y esperando verlas a todas por aquí. Fuera, pues de Huelva, de Sevilla, de un montón de pueblos, de las Jarafes, de Sevilla. Y bueno, pues como he comenzado comentando, será un día de convivencia, iremos tranquilos, pasaremos a lo que es de Los Marines, de Fuenterido, Galaroza, tocaremos Galaroza, tomaremos un bocata de jamón, evidentemente en el Talenque, y vuelta ya directa hasta aquí, hasta Aracena, para un almuerzo y un sorteo de productos del cerdo ibérico. Buenos días, me llamo Silvia Márquez, soy descendiente de Agua Fría y soy líder del proyecto Woman in Bike de la Real Federación Española de Ciclismo. Entonces, he conocido la ciclo por personas de aquí del lugar y he venido hoy con compañeras a participar. Hola, soy Lourdes, ella es mi hermana y venimos las dos de Sevilla, bueno, de un pueblo de Almencilla. Y nada, la idea de venir aquí era pues porque una amiga nuestra nos pasó el enlace y dijimos, oye, nos apuntamos, puede ser divertido, pasarlo bien y tal. La verdad es que es nuestra primera cicloturista que vamos a hacer y bueno, creo que vamos a estrenarnos por la puerta grande. Hola, yo soy Fátima y bueno, he venido hoy a participar en esta carrera aquí en Aracena, en la Sierra de Huelva. Porque yo estudio un grado en medio de deporte y bueno, pues vengo a fomentar pues que los jóvenes y las mujeres pues hagan deporte y eso. Bueno, pues este año ya retomamos de nuevo la ruta cicloturista del jamón, que teníamos muchas ganas de empezar otra vez con este tema, y este año verá con una novedad muy amplia, ¿no? Porque como bien sabéis, pues se han inscrito un montón de mujeres, en este caso son 19, han venido participando también de fuera, y la verdad que es una actividad con muchísima aceptación, tanto por mayores como por más jóvenes, ¿no? En esta edición pues también los chavales más jóvenes de la Asociación de la Pasión de los Fuertes pues también se han inscrito y la verdad que hay mucha gana de bici y de ciclismo, ¿no? En este caso las rutas, como bien ha dicho el compañero, van a ser como unos 40 kilómetros y la verdad una ruta muy amena, muy descansada y esperemos que de aquí a las 2 de la tarde pues la gente disfrute de esta actividad. También queremos agradecer que en este caso tenemos los servicios, hemos contratado los servicios de Cruz Roja, la cual tenemos un preventivo, una ambulancia, es necesario. Entonces agradecerle la labor, en este caso a Cruz Roja, que nos hacen el acompañamiento de esta ruta.
Bueno, el recorrido, es un recorrido a priori duro, ¿vale? Porque al final son caminos de la comarca y hay cuesta, hay piedra suelta, hay barro porque ha llovido no hace muchos días. Y bueno, el recorrido es duro, son 35, 37 kilómetros aproximadamente, ¿vale? Y, pero sí, sí que es verdad que vamos haciendo muchas reagrupaciones para que nadie se nos pierda y para que todo el mundo pues tenga un pequeño momento de descanso. Y poco más, el entorno sí que es verdad, como he comentado antes, que es precioso, ¿no? Vamos a atravesar todos los tipos de bosques que hay en la comarca, con lo cual, bueno, pues yo creo que la gente que viene por primera vez pues también le va a gustar un montón. Nada, invitaros, si sois amantes del mundo del ciclismo, pues apuntaros en próximos años a esta prueba, que es bastante bonita, y si no lo sois, bueno, pues salí a las puertas de las calles y bueno, y apoyar un poco estas actividades que vamos realizando a lo largo del año. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Ay, qué frío!
camino nos vemos en Fuente Nido. Pues soy Álvaro, vengo de Bar de Zufre y nada, hemos venido aquí a echar un día muy bonito en la ruta de jamón. Hemos echado un día de convivencia muy bueno. ¿Sois los primeros que habéis llegado, no? Que os ha parecido el recorrido. Pues muy bien, está muy chulo. Ha estado muy chulo el paisaje y hemos dado una vueltecita muy buena. Había gente que hablaba de los toboganes. Sí, esos son los toboganes de Galaroza a dirección El Talenque. Y que ha sido la parte a lo mejor más difícil, ¿no? Sí, son la parte que tiene algo de más técnica por ahí y está muy chulo. Ha estado bien el recorrido, por aquí lo tenemos todo tomado todos los fines de semana. Sí, ¿no? O sea que es un deporte que practicáis a menudo, ¿no? Sí, lo hacemos a menudo, solimos salir los fines de semana por aquí, por esta zona y entre semana y demás. Hola, buenas, mira, me llamo Francisco José Ballestero, soy de Bar de Zufre y hemos venido aquí a participar en la ruta de BTT de jamón, de Aracena, y nada, que lo hemos pasado muy bien con los compañeros y muy divertido, lo hemos pasado muy bien. Yo, pero el recorrido este año ha estado mucho mejor porque se ha llevado toda la semana sin llover y estaba, había menos barro, era seguro que no hay ninguna caída, que estaba todo muy asentadito, muy bien,
y nada, hemos pasado un ratito muy bueno. Nosotros estamos acostumbrados al recorrido este porque estamos entrenando por aquí todo el año y claro, no sabemos apreciar la naturaleza que hay, los bosques estos tan bonitos de roble, las dehesas que hay, y claro, la gente que viene de fuera pues se lo aprecian más, se lo pasan mejor.